El selectivo oaxaqueño de taekwondo juvenil y junior se encuentra listo para entrar en acción en el próximo Campeonato Nacional Junior 2016. Y este sábado tuvieron su última sesión de entrenamiento en el gimnasio Ricardo Flores Magón de cara a lo que será este torneo a realizarse del 9 al 11 de noviembre en Guadalajara. El entrenador de origen cubano Israel Salgado Rosena comentó a MBM Deportes que la intención es buscar que la mayoría de niños se clasifiquen en los primeros lugares. En cuanto a la categoría cadetes, esta será una oportunidad inmejorable, ya que los que resulten campeones lograrían su pase directo al Mundial de Taekwondo a efectuarse en México en el 2017. Este lunes estarán viajando los 64 integrantes del representativo de La Verde Antequera, el cual se mantuvo trabajando de lunes a sábado desde hace 4 meses, por lo que se espera esté teniendo una buena participación, ya que como objetivo se tiene el posesionarse de un buen lugar a nivel nacional, según palabras del profesor Salgado Rosena. Además de que todos los chicos tendrán la oportunidad de poder luchar por un puesto como seleccionado nacional. Con imágenes de Omar Pérez, informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.